festejando con toda la prensa que nos apoya, los 25.000 espectadores acá en este espacio LIV que nos está albergando de una manera increíble, por supuesto, Eduardo Giordano que nos cedió este espacio como para poder agasajarlos a ustedes, que son los que confían en nosotros año a año. Cuarto año de Dinamita, 10 años cumpliendo arriba del escenario. Bueno, trabajando a la gorra, ¿cómo es esto de trabajar a la gorra y con tantos monstruos aquí en Carlos Paz compitiendo, no? Para mí la primera vez trabajando a la gorra y la verdad que no modificó nada, porque sigue siendo igual, la gente viene, colabora. Es más, creo que muchos empresarios que cobran entrada me parece que hoy en día quieren pasar la gorra. Incluso hay también muchos pasaportes teatrales, muchas promociones, ¿no? Que también no es como trabajar a la gorra, pero sin embargo han bajado también, ¿no? No deja de ser un 2x1, o sea, nosotros trabajando a la gorra creo que te podría decir que recaudamos más que algunas compañías comerciales, porque el pasaporte no deja de ser un 2x1, que está genial. Tiene un nombre que es pasaporte, nosotros tenemos un nombre que es gorra. El año que viene le ponemos pasaporte también o algo claro, por el estilo. Pero es una opción más, es así. Ahora la pregunta es, ¿la gente siempre deja dinero? ¿Cuánto deja aproximadamente, promedio? Mira, nosotros en la gorra nosotros pedimos 250 pesos por persona, por adulto. Imagínense que tenemos una sala que tiene 500 personas de capacidad, así que no nos va mal y la gente apoya. Pero hay una cosa que es fundamental en el sistema la gorra. La gente ve el espectáculo, evalúa lo que ve y ahí paga, luego, no paga de entrada. A veces por ahí hay algunos espectáculos que vas con muchas expectativas, pagás una entrada carísima, pero cuando terminás de ver el espectáculo te quedas con la sensación de que ¿por qué pagué tanto? Creo que nosotros lo que nos pasa es al revés. Nosotros le pedimos a la gente esa plata y la gente pone más. Es al revés. Pero estamos muy contentos, me parece que es un formato más, que es una opción que le damos acá a la gente de Carlos Paz. Queremos que apoyen al teatro, queremos que vayan a ver todos los espectáculos y queremos que nos vengan a ver a nosotros de martes a domingos, 0:30 horas, hasta el 4 o 5 de marzo, que es carnaval. Así que seguimos con todo, tirando la casa por la ventana, como todas las noches. Y me imagino que, bueno, que habrá más Dinamita, ¿no? Si bien es la cuarta temporada aquí en Carlos Paz, es la décima, si mal no recuerdo, ¿no? Queremos volver para el próximo verano. No, señor productores, queremos volver y Semana Santa, por favor, también quiero volver porque la gente lo está pidiendo. En la calle viendo, está pidiendo Dinamita y para más. De poder hacer Semana Santa, así que estamos contentos con Carlos Paz. Nosotros somos marplatenses, tenemos un teatro al Mar del Plata, como para que te dé una idea, y apostamos a Villa Carlos Paz. Estamos felices. Yo le decía a Nerina, cuando hablábamos hace 6 meses atrás, Neri, confía. Se le dio todo. Estuvo en gente, estuvimos en todas las fiestas, es una vedette popular, nosotros somos populares, está bueno.